Hoy vamos a dibujar una calabaza kawaii. Así que vete preparando porque empezamos. ¡Muy kawaii! Hola a todos, yo soy Jape y hoy vamos a dibujar una calabaza de una forma muy fácil y muy kawaii. Vamos a empezar dibujando una especie de círculo. No es un círculo perfecto, pero ¿quién lo es? ¿Quién es perfecto en esta vida? Bueno, haremos esta forma así. ¿Vale? Y ahora vamos a dibujarle la forma ovalada para separarlo y que quede ya como una calabaza. Así. Fijaros, muy sencillo. Un óvalo aquí en el centro, cruzando esta especie de círculo medio óvalo, ¿vale? Y ya tendríamos como forma de calabaza. Luego, haremos aquí una curvita. Fijaros, más o menos donde está la línea, une esta línea o esta parte de la calabaza con esta del centro, parte de ahí, y ahora haremos otra línea así, y ahora por aquí, poquito a poco, haremos como dos curvitas, una aquí grande y otra más pequeñita, ¿vale? Así. Bueno, ahora vamos a dibujarle aquí un óvalo para un ojo. Sí, justo donde está la línea. Y aquí vamos a hacer lo mismo, ¿eh? Vamos a utilizar esa referencia de la línea para hacer otro ojo, ¿vale? Luego vamos a dibujar aquí la sonrisa de la calabaza, así, con una curvita. Y vamos a dibujar un circulito aquí arriba para el brillo. Si lo veis raro, no os preocupéis, podéis borrar ya lo de la línea que queda en los ojos y se verá un poquito mejor. Pero si lo queréis ver mejor, fijaros en los detalles que vamos a añadir con el rotulador. Vamos a repasar primero todo lo de fuera. ¿Vale? Bueno, todo lo que hemos hecho y ahora vamos a añadir unos detallitos. Y también os digo una cosa, si os está gustando el vídeo, ya sabéis, un like me ayuda a seguir haciendo más como este vídeo y a seguir echándoos una mano con el tema de los dibujos kawaii. Así que, si os gusta, vuestro like para mí es súper importante. Bueno, vamos poquito a poco entintando. Vamos aquí a la boca y ahora esta parte de aquí arriba. Y ahora vamos con los detalles, ¿vale? Bueno, ya tenemos todo lo que sería lo que hemos hecho con el lápiz. Pero aquí le vamos a añadir, por ejemplo, una pequeña línea fina, no demasiado gruesa. Y aquí arriba otra, ¿vale? Para añadir un poquito más de detalle a nuestra calabaza. Aquí vamos a hacer otra, ¿vale? Y aquí vamos a hacer otra más, ¿vale? Para que no quede este lado muy blanco, le vamos a añadir una línea aquí, así, y otra aquí arriba. Fijaros, ya es otra cosa. Y aquí arriba vamos a hacer lo mismo. Una línea aquí. Esta haciendo así, siguiendo esta curvita, una aquí y una aquí. Perfecto. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es borrar el lápiz y vamos a colorear esta calabaza para que quede ya súper, súper kawaii. Vamos allá. ¡Hey! ¿Te gusta dibujar kawaii? ¿Quieres tener los cuadernos y carpetas más cute de clase? Pues hazte con Dibuja tu cole kawaii, el nuevo libro de Jape, donde aprenderás a dibujar útiles escolares, uniformes, materiales deportivos, desayunos y mucho más al estilo más adorable del planeta. Además, incluye pegatinas. Dibuja tu cole kawaii está disponible en todas las librerías de España. ¿A qué esperas para hacerte con él? Bueno, pues empezamos con el color. Muchos me habéis preguntado que dónde podéis conseguir mis libros. Pues son muy fáciles de encontrar, sobre todo si vivís en España, lo tenéis chupado. Solamente tenéis que ir a cualquier librería, a cualquier tienda, por ejemplo, el Corte Inglés, el Fnac, la Casa del Libro, librerías, pues todas las librerías del barrio le puedes preguntar, oye, ¿me puedes traer este libro? Y te lo traen. Así que en España, súper fácil. Bueno, vamos a colorear de verde esta parte de aquí arriba. Y los que vivís fuera de España, pues por ejemplo, mis libros se distribuyeron muy bien por México y Argentina. Y por allí deben haber libros de
cómo dibujar kawaii o cómo dibujar manga. Así que preguntad también por mi nombre, por Jape o José Antonio Pérez, y vais a poder encontrarlo en cualquier librería. Puede que os lo traigan, es de Panini, ¿vale? Y ahora vamos a colorear toda la parte de la calabaza con naranjita, ¿vale? Incluso mis libros se venden también en Francia y en Italia, ¿vale? Así que si alguno vivís por allí y queréis buscarlo, pues también podéis encontrarlos por allí, ¿vale? Y nada, voy intentando poco a poco llegar a más países e intentar que mis libros, pues el que quiera un libro mío, pues que lo pueda tener, ¿vale? Y bueno, y los libros de colorear que tengo en Amazon, ¿vale? Poniendo libro de colorear Jape, ¿vale? Libro de colorear kawaii Jape, si queréis que tenga más, os aparezca uno de los primeros. Libro de colorear kawaii Jape y os aparecerá, ¿vale? Así que, bueno, tenéis todas esas opciones y espero que si estáis buscándolo alguno, pues lo podáis encontrar. Yo es que en otros países muchas veces cuesta, pero muchas veces lo que hacen, por ejemplo, en otros países de América es comprar a través de Amazon, bueno, el Amazon que tenga más cerca, sobre todo en Amazon.com, que es de Estados Unidos, y desde allí se lo distribuyen a su país. No sé cómo andan ya las cosas por allí, pero de gastos de envío y tal, pero es otra opción que podéis elegir. Así, poquito a poco, tenemos ya nuestra calabaza coloreada, pero falta un detallito. ¿Qué detallito es? Pues vamos a sombrear los ojos con unas líneas de color negro. Fijaros, debajo del brillo unas líneas así, que quedan muy monas. Y bueno, con este último detallito hemos terminado a nuestra calabaza al estilo kawaii. ¿Qué os parece? Si os ha gustado mucho, ya sabéis, darle a like, suscribirse al canal y preparaos porque pronto volvemos con otro vídeo.